Buenas tardes a todos. Muchas gracias por... Buenas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Después del periodo veraniego, reanudamos el ciclo de conferencias. Hoy esta tarde, por una interesantísima conferencia a cargo del doctor Ramón Ricard Vidal y Plana, sobre los músicos de la dinastía Danican-Philidor, que era una familia francesa de origen escocés. De hecho, se llamaban Duncan, pero el apellido se refiere a Duncan, y tuvieron una gran importancia en los siglos XVII y XVIII en los castillos del rey Sol. Ramón Ricard Vidal y Plana tiene un brillante currículum. Es un doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Barcelona, doctor en farmacología por la Universidad de Milán, diplomado en estudios comerciales por la Universidad de París, diplomado en biología molecular por la Universidad de Tromsø, en Noruega. Es académico correspondiente de la Real Academia de Doctores. Es paleontólogo. Trabajó con el profesor Lamley con el hombre de Tautavel, descubrimiento del hombre de Tautavel. Ha dirigido diversas empresas en el sector biotecnológico en Italia, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Es caballero de mérito de la Real Orden Capuchina de San Jorge. Con su esposa Françoise Celtrán-Jorcí ha publicado varios libros sobre arte y de hecho, es presidenciable para nuestra asociación a partir de enero del 2024. Su hija Victoria Elizabeth Vidal y Plana es estudiante de Derecho y también estudió la carrera de piano y oboe en el Conservatorio de Barcelona. Y ya era la parte musical. Pues sin más dilación, empezamos la conferencia. Muchas gracias. Estimado presidente y amigo Miquel, apreciados damas y caballeros, amigos de los castillos, permítanme expresaros mi más sincero reconocimiento por su participación a esta charla post-veraniega y también invitarles a unirse a mí para expresar nuestra mejor bienvenida a otros amigos que hoy nos visitan, presentes dentro del auditorio o conectados por streaming, entre los cuales veo y saludo. Hermanos, damas y caballeros de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, colegios académicos de la Real Academia Europea de Doctores, representantes de organismos oficiales de Francia, de entidades del vecino territorio de Roussillon y de la histórica ciudad de Perpiñón, con quienes estamos estrechando lazos transgeneracionales de amistad y preparando conjuntamente para la próxima primavera de 2024 un proyecto cultural federador para conmemorar la efeméride de 7 siglos de la construcción de la Catedral de Perpiñón y del Palacio de los Reyes de Mallorca de Perpiñón, así como el renacimiento de la ancestral cofradía de San Galderic y San Jorge, siempre en Perpiñón. Soy también la delegación de Perú, aquí presente, con quien estamos reflexionando conjuntamente un proyecto de conmemoración conjunta del 30 aniversario del inicio de las excavaciones de las construcciones monumentales del asentamiento prehispánico de la ciudad sagrada de Carao, inscrito por la UNESCO al Patrimonio de la Humanidad y testimonio de la más antigua civilización de América. Permítanme agradecer su amable comprensión por lo que pretende ser una convivial charla entre amigos, ya que no siendo yo ni músico, ni historiador, ni arquitecto, sino un apasionado de arte y cultura,
Desearía sinceramente invitarles a compartir emociones que solo la música intemporal consigue transmitir, sin trabas idiomáticas ni ideológicas, por encima de las creencias individuales y de las barreras geográficas, culturales, históricas y anclajes psicológicos. Todo ello a través del conocimiento y al escuchar un instrumento relativamente poco conocido por muchas personas, a veces confundido por su apariencia con otro instrumento de viento muy diferente. Será hoy el uwa, denominado también oboe, el protagonista de nuestra velada. La primera parte de la charla será dedicada a una introducción histórica de este instrumento, a sus orígenes y evolución a lo largo de los siglos, así como el importante rol desempeñado por la música de oboe en Francia, Venecia, Inglaterra, Alemania, Austria y otros territorios europeos, y también en Sudamérica, donde un misionero jesuita italiano, allí destinado después de una corta etapa de noviciado en España, compuso en regiones limítrofes con la selva amazónica, pobladas por tribus de indígenas, música para oboe. Música que ha sido recientemente evocada por uno de los mayores y más conocidos compositores contemporáneos, con la melodía de una inolvidable película que muchos conocen. En una segunda parte de la charla, nos desplazaremos a varios de los castillos del rey de Francia, donde el hautboy alcanzó gran protagonismo en los siglos XVII y XVIII, gracias a una dinastía de músicos cuyo nombre gaélico era Danican, y a la que el rey Luis XIII de Francia y sus descendientes desean atribuir el sobrenombre de Philidor, derivado del término gaélico Philip. Y situaremos los diferentes miembros de la dinastía de músicos Danican Philidor, cuyo rol fue fundamental en la música de la corte de Francia en aquel periodo. Para facilitarles la identificación de los distintos miembros de esta familia que vamos a comentar, hemos previsto distribuir entre ustedes, al cierto momento, una hoja con un resumen genealógico, una especie de chuleta, como llamamos nosotros en tiempos de estudiantes. ¿Cómo no tendría sentido hablar de música sin que su magia se manifieste? En una tercera parte de esta velada, disfrutaremos escuchando las notas de un oboe, interpretadas por una joven intérprete franco-española, miembro de la delegación de Cataluña de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Tal vez a partir de hoy, cuando ustedes observarán una nutrida orquesta, apreciarán mejor el rol fundamental del oboe. Frecuentemente posicionado de manera discreta en las filas traseras entre los instrumentos de viento, quien da el la al primer violín para que luego éste pueda luego transmitirlo correctamente a los demás miembros de la orquesta. Gracias, y vamos ya a empezar y pasar. Entonces, vamos a reconocer la participación en la preparación de esta charla a la joven intérprete oboísta y pianista de la Delegación de Cataluña de la Asociación de Amigos de los Castillos, Victoria Elisabet Vidal y Plana, del Gran, y al compositor Ennio Morricone, por el tema musical El oboe de Padre Gabriel, que inaugura la película Mission, presentada en 1986, interpretada al oboe por un misionero jesuita. Personaje, misionero jesuita de la película, el padre Gabriel, en realidad está inspirado en un músico jesuita italiano del siglo XVIII, instalado en Argentina, Domenico Zippoli. Reconocimiento también al gran amigo, escritor y alto magistrado emérito que tenemos aquí entre el público. Gracias, Horacio Félix Herrera, por nuestros enriquecedores intercambios sobre un músico jesuita italiano del siglo XVIII, instalado en Argentina, Domenico Zippoli, reflejados en tu novela El Apocado,
que fue distinguida con el segundo premio para la categoría novela del concurso de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Gracias por estar aquí con nosotros, Luis. Vamos a empezar, vamos lejos, con los orígenes de la música. En el hombre han sido muy discutidos por los prehistoriadores, porque se trata de un arte que en muchos casos no deja restos físicos. No es fácil documentar la aparición del canto. Expresiones musicales como la percusión sobre estalactitas o huesos pueden no dejar evidencias reconocibles. Los instrumentos musicales más antiguos conocidos son silbatos y flautas, realizadas de nuevo por el Homo sapiens hace unos 35.000 años. En el periodo Neandertal, los neandertales pintaban figuras de animales y motivos geométricos y solían dejar huellas de sus manos. Sin embargo, no se ha encontrado ningún instrumento musical ni referencia gráfica a ellos en investigaciones sobre los hombres de Neandertal. Aunque es posible que los neandertales produjeran música sin instrumentos, dando palmas o dándose palmadas en el cuerpo, quizás también utilizaran instrumentos hechos con materiales perecederos de ellos. En el yacimiento neandertal de Atacapuerca, en Burgos, se encontró en el 98 un hacha de mano, pero no instrumentos musicales. Huesos de osos jóvenes, que fueron inicialmente considerados como flautas neandertales con perforaciones circulares, que parecían agujeros hechos para los dedos, que fueron descubiertos en cuevas del sudeste de Europa, se revelaron en realidad huesos mordidos por osos, y estos agujeros no eran atribuibles a una acción humana. Es en 2009 que se encontraron cuatro flautas al sur de Alemania, cerca de Ulm, Hohenfels y Vogelherr, elaboradas en hueso de ala de buitre, fechadas hace unos 35.000 años, antes de nuestra era cristiana. Se encontraron dos flautas elaboradas en cúbito de cisne y una tercera con tres orificios en marfil de mamut. La flauta de Hohenfels, que apareció rota en 12 fragmentos, está fabricada con un hueso del antebrazo de buitre. Mide 22 centímetros, tiene 5 agujeros y puede producir por lo menos 7 notas diferentes. Y los fragmentos de esta pieza aparecieron junto a fragmentos de otras dos flautas de marfil hechas con defensas de buitre. Siguiendo adelante en el tiempo, vamos a acercarnos progresivamente a nuestro querido Owen. Estamos ahora en el año 3000 antes de la era cristiana. El laúd, que vemos representado aquí en esta imagen, es el primer instrumento de doble caña conocido que aparece representado en Mesopotamia, en pinturas fechadas hacia el año 3000 a.C. Su nacimiento, su origen, tuvo lugar posiblemente en las civilizaciones de Mesopotamia, Babilonia, Istin, Sumerios, Babilonios y Asirios. Y en esta zona aparecieron gran diversidad de instrumentos de doble caña. En otro lugar muy distante, en Perú, en las excavaciones de Caral Supe, iniciadas en 1994, la más antigua civilización conocida del continente americano, la investigadora, la doctora Ruth Shalley, encontró 32 flautas prehistóricas fabricadas en huesos de alas de pelícano. Estamos fechadas hacia el año 2500 antes de la era cristiana. En Egipto, hacia el año 2000 antes de la era cristiana, alcanza gran popularidad el instrumento con doble lengüeta de bambú, el mahd. Tenía una doble lengüeta y su cuerpo estaba fabricado en tallos de bambú.
Más adelante, hacia el año 460 antes de Cristo, según imágenes que encontraron los museos del Louvre y el Petun, encontramos representaciones y plazas del Aulos, Uovo e Dome, utilizados en el campo de batalla, en banquetes, en fiestas y en el teatro, acompañado del coro. Estaba compuesto de un tubo doble, es decir, dos tubos agujereados con tres a seis orificios y dotados de dos lengüetas dobles, fabricado con materiales diferentes, caña, madera, asta de cierva, como estos que observamos en la imagen. Más recientemente, en Roma, alcanza gran popularidad el instrumento denominado tibia, utilizado en los funerales. La música era habitual en los funerales, la tibia se tocaba en los sacrificios para protegerse de las malas influencias. Bajo la influencia de la teoría griega antigua, se pensaba que la música reflejaba el orden del cosmos y se asociaba particularmente a las matemáticas y al conocimiento. Hasta ahora hemos hablado de instrumentos musicales de viento de doble caña, un poco el recorrido histórico. Hablando de partituras, la partitura musical escrita más antigua conocida hasta hoy es el himno de Ugarit, fechada hacia el año 1400 antes de Cristo. Utiliza una escala diatónica y heptatónica en una lira de nueve cuerdas. Fue encontrada por los arqueólogos franceses en la actual ciudad costera de Ras Al Rah, en el norte de Siria. Pero era para una lira. Ya más cerca de nosotros, estamos en el siglo XIII, el Chalumeau francés, o la chalumeau antigua, es un instrumento de viento de lengüeta doble, predecesor del hombre. Su campanilla y pared interior cónica son más amplias que las del oboe, y una rueda llamada pirueta da soporte a los labios del músico. Había chirimías de muchos tipos y fueron usadas en el Medio Oriente posiblemente ya hace 2000 años y fueron introducidas en Europa durante las cruzadas. Eran clasificadas o conocidas como instrumentos fuertes o de exterior por su sonido penetrante. La popularidad de los instrumentos de doble caña, de viento, era tal que, como en este cuadro del pintor Pompeo Baroni del siglo XVIII, la musa de la música está representada con este instrumento. Este cuadro se encuentra en el Museo del Louvre. Y vamos ahora a conocer más directamente qué es el oboe. Oboe en francés es sabor madera alta o aguda por su sonido agudo y penetrante. Es un instrumento musical de la familia viento-madera, de taladro cónico, cuyo sonido se emite mediante la vibración de una lengüeta doble que hace conducto para el soplo del aire. Veremos más tarde, con Víctor Elizabeth, nos hará una demostración de esto. El oboe, aquí tenemos tres ejemplos de oboe que ha evolucionado en el tiempo, fue utilizado por primera vez como instrumento de orquesta en 1671 en la ópera Pomone de Robert Cambert, que fue estrenada el 3 de marzo de 1671 en el Teatro Jeu de Pont de la Boutelle de París. En la imagen tenemos la partitura original, la escultura que representa Cambert en la Ópera de París y tres oboes que han evolucionado en el tiempo. Este teatro, que ya no existe, estaba situado en el antiguo lo que era lo que es el actual sistema arrondissement, el barrio sexto de París.
donde han puesto esta placa que viene en la parte alta de la imagen. Y para los que conocen un poco París, aquí vemos el río Sena. A la izquierda estaría la Rive Droite, a la derecha la Rive Gauche, y en este rectángulo un poco azul que está aquí, vemos lo que era la situación del antiguo teatro de Jeu de Paume de la Boutelle, que cerró definitivamente en 1688. Esa es otra representación del teatro. Entonces, vamos a centrarnos ahora en el oboe, oboa, madera alta o aguda. Ya en el periodo barroco encontramos oboes denominados de dos y de tres reales. A finales del periodo clásico, el oboe ya contaba con siete llaves. En el romanticismo tenía 13 llaves, y así sucesivamente hasta la actualidad. El oboe actual, que es el que debemos estar allí al lado de Victoria Elizabeth, cuenta con un complejo mecanismo de hasta 45 llaves, platos, manillos, resortes y columnas de metal. Es el que en la imagen que estamos proyectando aparece a mano derecha. En 1595 aparece publicado en Inglaterra el primer manual de oboe. El oboe barroco, que es el que vemos en la imagen, está caracterizado por seis orificios, un par de llaves pequeñas abiertas y otra cerrada, y dos orificios para su afinación. Cuando vean la imagen inicial de la película Mission, la misión, el oboe que está tocando Padre Gabriel es un oboe de este tipo. Los modelos de oboe de la primera mitad del siglo XVIII tenían solo dos llaves y una cola de pez para su uso ambidiestro. Y hacia 1750 la posición de las manos era ya como la actual, la mano izquierda por encima de la derecha. Vamos a Venecia. Ahora. En la época barroca en Venecia existían las instituciones llamadas hospedales dedicadas a la educación de los jóvenes, los hombres hasta la edad de 16 años y las mujeres que podían escoger entre el convento, matrimonio o continuar su vida en el hospedaje. Al inicio del siglo XVIII, casi todos los grandes músicos venecianos, como Antonio Vivaldi, Alessandro Marcello y Giovanni Porta, estaban al servicio de los ospedali y privilegiaron el oboe en varias de sus composiciones. Una célebre intérprete llamada La Pellegrina, que había sido recogida a los pocos días de vida y permaneció en el hospedal de la Pietà hasta la edad de 77 años, fue probablemente quien compuso la mayor parte de composiciones para oboe que aparecen en las músicas de Vivaldi. Sería la Pellegrina de la Torre Alta. Hemos hablado un poco antes ya de Domenico Zippoli. El interés por el oboe barroco en los siglos XVII y XVIII fue tal que no se limitó a Europa. El músico italiano Domenico Zippoli, quien profesó como novicio de la Compañía de Jesús y tras un periodo de noviciado en España consiguió ser destinado a Argentina, donde partió de Buenos Aires a Córdoba y de allí a las reducciones jesuíticas fronterizas para volver luego a Córdoba, donde terminó sus estudios teológicos para ordenarse sacerdote y allí murió de tuberculosis a los 38 años. Tuvo una intensa actividad musical en estas tierras, componiendo por encargo de la corte virreinal de Lima o de grandes terratenientes o potosí mineros, entre muchas otras obras. Podemos citar el Adagio para oboe, violonchelo, órgano y orquesta. Y estas obras fueron descubiertas hace muy poco tiempo en muchos y chiquitos, y según los musicólogos eruditos, adoptó sus composiciones
al espíritu de los indios de esta región. Sobre este tema les aconsejo de discutir con Ignacio Herrera, que nos acompañó hoy, porque el buen argentino de Córdoba conoce bien todo. Este seré me ha ayudado mucho a desarrollar. Aquí vemos en la imagen, a mano derecha, la imagen de la película Mission con este oboe barroco que hemos citado antes. Arriba a la izquierda sería el músico Domenico Zippoli, que ha inspirado el personaje de la película. Y abajo a la izquierda, pues Ennio Morricone, el compositor de esta obra, que falleció muy recientemente. En el siglo XVIII, el fabricante vienés Joseph Sellner creó el oboe con llaves y tuvo gran influencia en la concepción alemana del oboe. Y Sellner es bastante conocido porque en 1825 publicó la obra en tres volúmenes, Theoretisch Praktische Oboenschule. Y otro fabricante de oboes austríaco, era menos conocido porque no escribió, fabricaba oboes, pero no escribió manuales de música, es Johann Tobias Ullmann, que desarrolló el oboe con llaves, y un instrumento de 1830 que vemos en esta imagen, hace parte de la colección de los príncipes Lobkowicz, presentada en el Palacio de la Familia adyacente al Castillo de Praga. Las sucesivas generaciones de los príncipes Lobkowicz fueron mecenas de grandes músicos como Beethoven, que les dedicó la tercera sinfonía, la heroica, la quinta, la sexta, la pastorale y otros. Todo ello se puede ver en el Palacio Lobkowicz en Praga, como tuvimos nosotros el placer este verano. Esta es una imagen de lo que sería el emblema de la familia Lobkowicz y su posición al lado del castillo de Praga. Vamos a Francia ahora. Frédéric Tribert, en el siglo XIX, era el principal fabricante de oboes a mediados del siglo XIX. Su último capataz, François Louré, creó su propia empresa de fabricación, continuando la tradición de Tribert, y consiguió contrato como suministrador de oboes al Conservatorio de París en 1881. François Louré limitó su taller a la creación de oboes y cornos ingleses, que es un primo hermano de Louré. Y desarrolló el oboe clásico para orquestas de gran tamaño, para decorar la necesidad que el sonido del oboe fuera más penetrante, utilizando maderas más pesadas y más resistentes como el ébano y la granadina. Hasta mediados del siglo XX, François Louré no tenía casi competencia como fabricante de oboes de calidad. En 1906, el hijo de François, Adolphe Michel Louré, modificó el sistema 6 al 6 bis, conocido como sistema conservatorio, o en francés, modelo conservatorio a plato, que es el que se emplea universalmente hoy en día. En 1906, Lucien Louré, que es el que vemos en la imagen, moderniza el oboe y realiza varias modificaciones del sistema, diseñando su modelo a platillos e incorporando tres nuevas llaves. Actualmente el oboe francés es el más utilizado, presentándole una incorporación de llaves de resonancia para él. Y solamente son los fabricantes alemanes, austríacos, los que tienen una orientación diferente. Esto, hemos hablado de la música, del instrumento, del oboe, y vamos a hablar ahora de Francia y de los castillos del rey de Reso. ¿Por qué? Vamos a visualizar, que todos ciertamente conocemos el castillo de Versalles, pero hay otros castillos del rey de Francia menos conocidos para la mayor parte de personas.
Algunos sí, como este, el Castillo del Louvre, que en realidad había sido construido por el rey Felipe Augusto en 1190 para reforzar las murallas de la ciudad de París y que fue demolido por etapas y sustituido por el Palacio del Louvre. El rey Luis XIV residió en el Louvre, en el Palacio del Louvre, hasta que lo abandonó en favor del Palacio de Versalles que había hecho construir en 1678. Y vemos imágenes arriba de la época, de lo que era el castillo del Louvre, y una foto aérea de lo que es hoy, abajo a la izquierda, el Palacio del Louvre. Tenemos también el Palacio de las Tullerías, de Tullerí, adyacente, muy próximo al Palacio del Louvre. Aquí hay un cuadro representado, una misa que próximamente sería fúnebre. El cuadro está pintado en 1790 del interior del Palacio de las Tullerías. Entonces, hablaremos de Luis XIV, de Francia, el rey Sol, quien había nacido el 5 de septiembre de 1638 en el castillo de Saint-Germain, que está a unos 20 kilómetros de París en dirección de la Normandía. Fue acogido como un don divino por sus padres, Luis XIII y Ana de Austria, porque en 23 años no habían tenido descendencia y por ello lo bautizaron con el nombre de Louis Dieudonné, por Dieudonné significando dado por Dios, por voluntad de Dios. Posteriormente, en 1640, tuvieron otro hijo. El castillo de Saint-Germain-en-Laye, que vemos aquí en una imagen actual, donde nacieron varios reyes de Francia, como Charles IX en 1550, Luis XIV en 1638, nació en el Chateauneuf y fue bautizado allí en la Chapelle Royale. Por la anécdota, Saint-Germain, el santo, quiere decir un claro en el bosque, porque para construir el castillo lo hicieron en un claro del bosque que está a 20 kilómetros de París, alargado por los jabalíes que retozaban en aquel sitio. O sea, la ley es este claro de bosque creado por los animales, en este caso los jabalíes. En mayo de 1743, Luis XIII se retiró a Chateauvieux. Y en la noche del 5 o 6 de enero de 1749, la reina madre Ana de Austria y el joven Luis XIV, de 11 años, se refugiaron para huir de la revolución de la Fronda que se estaba desarrollando en aquel momento. Esto es una imagen un poco en perspectiva de en realidad, esto es una maqueta del castillo de Saint-Germain-en-Laye, solo para mostrarles la visión de conjunto. El rey Luis XIV pidió al jardinero real, André Lenotre, que ordenase los jardines a la francés y crease la Gran Terrasse, que es un gran balcón panorámico con una visión que se extiende hasta París. Lebrun y Bur remodelaron el apartamento real en el Chateauvieux. Mansart desarrolló luego las obras de ampliación del castillo y que tiene un aspecto un poco curioso por todas estas transformaciones. Pero al final de 1682, Luis XIV lo abandonó definitivamente para instalarse en el Palacio de Versalles que había hecho construir. En este castillo de Saint-Germain-en-Laye, otro rey que vivió, que se hospedó mucho tiempo, fue Jacques II de Escocia, cuando tuvo que huir de la guerra con su yerno
Guillaume d'Orange, que se puso de acuerdo en realidad con su gobierno y se marchó de Escocia con todas sus tropas y fueron albergados por el rey de Francia en este castillo de Saint-Germain. Eso es, tiene un significado histórico porque muchas tradiciones de origen escocés llegaron a Francia a través de este castillo de Saint-Germain por la presencia del sacro de Escocia. Esta imagen nos representa Versalles, que todos conocemos, pero otro lugar histórico menos conocido por la mayor parte y por razón porque el Palacio de Marigny ya no existe, fue demolido. Había los jardines del Palacio de Marigny, situado en Marigny-le-Roi, siempre cercano a Versalles, a Saint-Germain. Estamos en la parte del oeste parisino, todo a 10, 15, 20 kilómetros de París, hacia el oeste, en dirección de la Normandía. El rey Luis XIV quiso este palacio y esos jardines para poder evadirse de las preocupaciones de la corte en compañía de los amigos y de personas de confidentes. En nuestra historia del oboe veremos más adelante, el oboe jugó un papel importante en este castillo de Marigny-le-Roi también. Entonces, vamos a ver este rey de Francia, Luis XIV, rey Sol, nacido en el castillo de Saint-Germain-en-Laye. Para evocar la obra de la, era un gran mecenas de artistas como Lully, Molière, Perrault, Le Nôtre, Mansart, y escribió el mismo rey un librito, una epístola, que llamó Manière de Montrevers, que era destinada a los mismos cortesanos y a todos los visitantes extranjeros que acudían a la corte del Palacio de Versalles para que tuvieran una especie de guía turística del castillo que él había creado. Vamos a citar ahora, porque después hablaremos de la dinastía Dunican-Philidor, vamos a hablar de Bardos y Philidor. ¿Quién eran los Bardos y quién eran los Philidor? Un bardo en la Europa antigua era la persona encargada de transmitir de forma oral historias, leyendas y poemas de cantar la historia de su. El trabajo del bardo era deambular contando sus historias ante distintos públicos con el objetivo que sus conocimientos no se perdieran. Eran auténticos almacenes de la historia comunitaria, transmisores de noticias, mensajeros y embajadores de distintos pueblos. Pero en la Irlanda medieval parece haber habido dos grupos diferentes de poetas, porque además de los bardos estaban los fili. Según los textos legales del periodo, los bardos eran la clase inferior. Se alegaba que los bardos no tenían ni la educación ni el linaje necesarios para poder desempeñar el importante papel de transmisión de escrito que era reservado a los fili. Pero se ha dicho también que los fili eran privilegiados por la Iglesia Católica. Y aquí, a este punto, les voy a presentar la famosa chuleta, que algunas copias serán distribuidas entre el público. No tienen que aprenderse de memoria, pero es para situar los diferentes personajes que vamos a hablar en esta parte de la charla, porque es difícil de entender. Y de todas maneras, los personajes citados, digamos, de la chuleta, son solo algunos de la dinastía Dunican-Philidor, porque eran familias que tenían, en un caso, 23 hijos. O sea, claramente no habría lugar en una tabla. Esta hemos quitado los más significativos para la historia del oboe en la corte real. Y vamos a quitarlos uno por uno los que están en esta tabla. Abajo de la tabla encuentran los diferentes reyes de Francia situados por el castillo de nacimiento, el castillo de fallecimiento, para ver la correspondencia que tenían con los diferentes
molte cose che vanno a parlare della famiglia Danica, non si diceva. Andiamo con Michel Primero Danica, non si diceva. Virtuoso di oboe, secondo la tradizione, recibe dal re Luis XIII l'apodo di Philidor, derivato dal gaelico Philidre, membro della categoria sociale celtica dello Sfilid, per la qualità di trasmissore della tradizione ancestrale per mezzo della musica, e fu nombrato ordinario della Chambre de Dios. Sus hijos fueron también oboístas y ocuparon posiciones de prestigio en la corte del rey. El hijo mayor Michel II lo encuentran en la tabla sinótica. Fue trompeta de la Grande Curie du Roi. El 31 de julio de 1651, un manuscrito declara que el oboe fue renovado y mejorado a mitad del siglo XVII por los Philidor y los Hotter. Y según ciertos musicólogos, que son de hecho Michel II, Philidor y Jacques-Martin Hotter, quienes ponen a punto y mejoran el oboe y luego le darán la forma que conocerán otros compositores mucho más recientes, como Purcell, Bach, Händel, Rameau y otros. Sería tocado por primera vez durante la representación del ballet de la Mourvèdre de Jean-Baptiste Lully el 17 de enero de 1657 en el Palacio del Louvre. Y fue todo un éxito. En los comentarios publicados leemos: el nuevo instrumento, podía traducir todos los sentimientos, como la dulzura de la flauta de pico, pero con más fuerza y variedad. Michel II Danica Philidor falleció sin descendencia y la continuidad de la dinastía fue asegurada por los dos hijos de su hermano menor, en particular el hermano menor era Jean Danica I. Entonces, Jean Danica Philidor. Hermano de Michel I, del que hemos ya hablado, fue miembro de la Compañía de Mosqueteros. Todos hemos oído hablar o hemos leído las hazañas de los mosqueteros del rey, descritas por la novela de Alexandre Dumas. Es un personaje real, un mosquetero real, que sigue al rey en sus campañas militares y en su vida social, y compone varias contradanzas para estos eventos y funda una dinastía de músicos reconocidos. Que lo tienen aquí en esta tabla sinótica. En esta tabla, o sea, que los hijos de su matrimonio eran André Danican, Isaac Danican, mientras François-André Danican fue hermanastro de los dos primeros. O sea, nació de otra esposa porque la primera había fallecido. Hablaremos de todos ellos ahora, rápidamente. Muy importante, André Danican, Philidor Lenné. Es Lenné, en francés, quiere decir el hijo mayor. En 1677, gracias a la amistad con el músico y coreógrafo Jean-Baptiste Lully, consigue la admisión en la orquesta de la Academia Royal de Musique. Accede a los cargos de Grand Voix de Músico de la Musique du Roi y de Sinfonista de la Chapelle du Roi. Y en 1772, siguiendo la corte, se instalará en Versalles. André Danican Philidor Lenné es nombrado en 1690 Duc de Beauvoir, de los Petits Violons de la Chambre de Roi hasta que la disolución. Y en el 1696 es inscrito en el Gran Armorial de Caen, con este escudo que vemos a mano derecha, que representa una lira por la música con un Soleil en or régional
el sol que simbolizaba que la música estaba al servicio del rey sol, en el cuarto de él. Esta fue su casa. En 1713, Andrea Dani Campillodor Lenin, enviuda, y abandona Versalles para instalarse en París, donde la condesa de Vendôme, nieta del gran conde, lo invita a participar a conciertos en el castillo de Anet, otro castillo. Pues aunque sí participa en los espectáculos del Jardín de Tuileries, marcha a vivir a Dreux. En 1719 se casa de nuevo en Saint-Germain-en-Laye con Elisabeth, hija de su colega músico Jacques Leroy, y los tres se van a vivir a la Maison de Rempart de Dreux, que es la que vemos aquí. Los ramparts son las murallas de la ciudad de Dreux. La Maison de Rempart está encima de las murallas, es esta casa que vemos a mano derecha de la foto, y allí fallecerá en 1730. En 1925 deviene director fundador del Conseil Espiritual de Tuileries hasta la Revolución. Y tuvo 23 hijos en el arco de su vida. Pues por dicho que en la tabla de la chuleta hemos citado solo algunos. No, no, 700, perdón. 700, hay un error, efectivamente, es en 1725, que es director fundador del Consejo Espiritual de Tuileries. Perdón por el error de imprenta. Su hijo, Michel III Dani Campillodor, el nombre real era Dani Campillodor, el apodo, se puede decir, el nombre de arte que dio el rey a la dinastía y que fue transmitiéndose de padres a hijos entre todos los músicos y miembros de esta familia. Michel III fue tamborilero de los Gardes du Corps y de los Plaisirs du Roi, y su otro hijo, François I Dani Campillodor, fue intérprete de flauta alemana. Su hija, Hélène Danican Philidor, se casó con un oboísta de la Chambre de Roma. Los tres los encuentran en el cuadro sinóptico en esta parte, un poco izquierda de la tabla. Vamos a citar ahora un personaje atípico que encuentran en la parte a la derecha de la chuleta. Era hermanastro de André Danican Philidor Lene y de Jacques Danican Philidor Leca, del que hablaremos más tarde. François André Danican Philidor fue apodado el Grande y fue un reconocido ajedrecista. El ajedrez era un juego noble, muy en vigor en la época. Hier era considerado el mejor jugador de ajedrez del mundo durante gran parte del siglo XVIII. Escribió varios libros, como el que vemos en la imagen, a mano derecha, sobre el juego del ajedrez. Y fue el fundador de del Ópéra Comique en París. O sea, era un personaje muy, muy polifacético, al mismo tiempo gran músico y gran ajedrecista. Su hermanastro, que viene la parte central de la chuleta, Jacques Danican Philidor Le Cadet en francés. Es por excepción a Lené, el Cadet es el más joven, Lené es el más anciano. No, André Danican Philidor Lené, el hermano joven, hereda los cargos de su padre, Jean Danican Philidor, en la compañía de Mousquetaires de Roi. Era también un mosquetero de rey, en la Chambre de Roi y en la Grande Curie de Roi. Eran responsabilidades como músico que se transmitían de padre a hijo en este caso. Y interpreta también el fagot en la Chapelle de Roi.
Cuando la corte de reyes se instala en Versalles en 1682, Jacques, Duncan Fledor Le Cadel, se instala también allí con su familia. Y en 1693 le es atribuido un blasón, un escudo, ornado con los diferentes instrumentos que él es capaz de interpretar: flauta, fagot, tambor y tímbalos. A su muerte, el inventario de sus 42 instrumentos comprende 21 flautas, 14 oboes, 2 fagots, 2 flageolets, que es una flauta con llaves. Y vamos ahora a hablar de los dos hijos de Jacques Duncan Le Cadel, que encuentran siempre en la parte de entrada de la tableta en posición central. Y en particular, Pierre Duncan Philidor, muy importante para la música de oboe, hereda los cargos de su padre en la Chapelle de Rouen, en la Chambre de Rouen y la Grande Curie de Rouen. A la muerte del rey Luis XIV se instala en París para seguir la corte y recibe cargo de uno de los 4 intérpretes de viola al mismo tiempo que Marin Marais, Léonard Thier y Antoine Fouquet. Marin Marais es el personaje de la película Tous les matins du monde, que interpreta la música de Jordi Savall, en realidad. Junto con François Duncan Philidor y Jan Duncan Philidor, participa a los grandes eventos musicales de las Tullerías en París y a la consagración del rey Luis XV en Reims en 1722. Vuelve luego a Versalles junto con el joven rey. Y a la muerte del rey compone e interpreta varios conciertos en Marly-le-Roi. Hemos hablado de este palacio de Marly, que ya no existe. Y tiene 3 jóvenes hermanos que son también oboístas, pero de menor importancia en el mundo de la música. Y Anne Duncan Philidor, contrariamente a lo que ustedes podrían pensar, Anne es un hombre. Es un nombre masculino poco común que le fue atribuido como referencia a su padrino, el duque Anne de Noailles. Es hijo de Jacques Philidor Le Cadet y hermano de François Philidor y de Pierre Philidor. El 14 de febrero de 1700, en el parque de Marly-le-Roi, André Duncan Philidor había presentado al rey y sus invitados un espectáculo de música y danza con el título La Noce de Village, que había sido propuesto en 1663 por Jean-Baptiste Lully en el castillo de Vincennes, cuya partitura había sido transcrita por André Duncan Philidor. El día siguiente, el 5 de febrero de 1700, Anne Duncan Philidor presenta otro espectáculo más, de más pequeño formato, con el título de L'Endemain de la Noce de Village Mascarade, en el cual los instrumentos fueron interpretados por diferentes miembros de la dinastía Philidor: Pierre y Anne Philidor Oboe, Jacques Philidor Le Cadel Fagot y Gaita, y André, y también André Duncan Philidor Lely. Y vamos a pasar ahora, después de la presentación de lo que era el siglo XVII, XVIII, los músicos de entonces, y de lo que es el oboe como instrumento, vamos a pasar a la tercera y última parte de la velada, dando la palabra a Victoria Elizabeth, que nos va a presentar su instrumento, un oboe de tipo francés, y nos va a interpretar 2 piezas, una moderna y la otra casi contemporánea. La moderna, si no me equivoco, será el cisne del conjunto del carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns, y termina con la mítica Oboe de Gabriel de Ennio Morricone, que inaugura, que abre la película Misión. Entonces, por favor, déjame ver a ti el atril.
Muchas gracias a todos ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, hay alguna intervención, tanto Victoria de Zabez por lo que se refiere al instrumento como yo mismo, podemos detener esta Horacio Herrera también por lo que se refiere al músico Dípoli. Muchísimas gracias por esta magnífica conferencia musical. Estos Michel primero y ya, yo le pregunté a la familia de Potesa, ¿no? Dan Duncan, Duncan, vamos. Ellos han acceso a Dan Duncan. Gaélico, entonces. Yo entiendo que venían como de Escocia, ¿no? Es que lo que. Sí, sí, pero lo que era el mundo gaélico es. Pero ellos se nacieron en Francia. Sí, 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 sí. Sí, sí. Implantados ya en Francia. Es que la Inglaterra de entonces no sí, hablaba sí. Francés. O sea, no es, hoy tenemos una idea de Francia, de Inglaterra y de Escocia e Irlanda. En aquella época no era así. No, era Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña y Gran Bretaña. Y después la Inglaterra. Durante mucho tiempo ha dominado toda la parte oeste de Francia. La historia era muy mezclada. Sí, claro. Si hay alguna otra intervención. Esfuerzo de pulmones. Pues sí, tal vez podemos dar por concluida esta charla. Solo me permito ilustrarles entre los proyectos futuros que tenemos. Recuerdo proyectos que tenemos con la ciudad de Perpiñán para el año próximo y creo que el amigo George Puig, miembro de un antiguo linaje de Rosellón que se remonta de padres de hijos desde la Edad Media, de manera documentada, nos va a ilustrar en una de las próximas charlas uno de los reyes, Jack III, quizá. Sí. El último rey de Mallorca. El último rey de Mallorca. Y con él estamos reflexionando y gracias a él estamos negociando con las autoridades de la ciudad de Perpiñán, porque él es consejero municipal, además de gran emprendedor vitícola y viticultor y gran mecenas de músicos. Estamos reflexionando quizá una visita oficial que haremos como Asociación de Amigos de los Castillos. Estamos pensando a mitad del mes de abril, donde seríamos recibidos oficialmente por la ciudad de Perpiñán y con un viaje de 2 o 3 días en el que visitaríamos la Catedral de Perpiñán en ocasión de sus 7 siglos de existencia y el Palacio de los Reyes de Mallorca y muchas otras cosas. Y hace parte de un proyecto en el cual estamos trabajando. Otro proyecto, quizá, en el cual están trabajando nuestros amigos peruanos, Mario y Lourdes, aunque Lourdes ha nacido en el Valle de Arán, peruana de adopción, si se puede decir, esposa de Mario. Estamos viendo con el gobierno peruano si podemos conmemorar de alguna manera próximamente el 30 aniversario del inicio de las excavaciones del Caral Supe, que sería el yacimiento arqueológico más de la civilización más antigua de toda América, y que está reconocido por la UNESCO como parte del patrimonio mundial. Hasta hoy no es muy conocido en Europa, porque yo tengo mi teoría, aparte que ha sido descubierto solo hace 30 años, porque por la situación de inestabilidad política que afecta a muchos países de América Latina, entre ellos Perú, es difícil hacer proyectos de largo alcance. Pero esperamos que
Con la ayuda de Mario y de Lourdes conseguiremos concretizar algo más preciso. Pues sin más, estamos. ¿Tiene alguna pregunta del ¿Sí? auditorio virtual? Bueno, pues, quiero presidente. Gracias.